Bienvenidos a la Expo Proyectos Virtual 2020 del Colegio Informático San Juan de Vera. Para todos nosotros es un gran placer poder compartir este espacio a través de la virtualidad y de esta manera presentarles los proyectos en los cuales sus niños han trabajado durante todo el año. Arrancamos con las palabras de bienvenida por parte de la representante legal, María Andrea Noalias. Bueno, quiero darles la bienvenida a esta 21ª exposición de proyectos y emprendimientos empresariales del Colegio Informático San Juan de Vera. Es una felicidad que, a pesar de lo que nos ha pasado todo este año, podamos inaugurar esta exposición. ¿Por qué lo podemos hacer? Por el apoyo de todas las familias, porque nos hemos propuesto continuar con nuestro proyecto educativo y que nada nos detenga. Bienvenidos, que disfruten de todos los trabajos más significativos que han hecho nuestros alumnos de todos los niveles y felices de poder mostrarles cómo hemos trabajado a pesar de los inconvenientes. Ha sido un año complicado para todos, pero que nos ha enseñado muchísimo y hemos logrado unirnos cada día más, porque las dificultades es cuando se ven los reales amigos, los reales comprometidos, los que quieren continuar. Quiero agradecer infinitamente por esta exposición y la dejo inaugurada en el día de hoy para que la disfruten. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora, palabras a cargo de la rectora Sandra Scharfer. Nuevamente reunidos e interactuando en el entorno virtual, avanzamos y nos fortalecemos para llevar adelante la 21ª Expo Proyectos 2020 y emprendimientos empresariales. Relevante jornada en la cual los protagonistas son los estudiantes, acompañados por los docentes y los padres en un trabajo colaborativo conjunto. Esta exposición tiene como objetivo poner en valor lo formalizado durante el presente ciclo lectivo en los niveles inicial, primario y secundario. Además, destacar el desarrollo de las capacidades cognitivas, interpersonales e intrapersonales que nuestros estudiantes adquieren como consecuencia del hábito de estudio, la constancia en las producciones, el andamiaje significativo, la asistencia, la disciplina, la autorregulación, la implementación de estrategias específicas y los aportes apreciables de la educación emocional, el uso de las tecnologías de la información y las neurociencias. Agradecer la fecunda labor efectuada porque exhibimos 7 producciones del nivel inicial, 10 producciones correspondientes al nivel primario, 18 proyectos del nivel secundario, 12 emprendimientos empresariales de los estudiantes de sexto año de las divisiones A y B de la promoción 2020. Muchas gracias por el acompañamiento y seguimos afianzando el compromiso, la verdad y la pasión por educar. Bienvenidos. Luego de las palabras de las autoridades, damos comienzo a la expo con los más pequeños. Hoy ellos serán los protagonistas de este día, protagonistas absolutos, mostrando sus proyectos y experiencias junto a sus docentes. Soy Estela Ham, la directora del nivel inicial del Colegio Informático San Juan de Vera. Soy Mabel Guitar y junto a otros profesionales formamos el equipo de conducción. Este año atípico para todos nos obliga a modificar la manera en que enseñamos en el nivel. Implementar nuevas metodologías y adaptar las actividades al entorno virtual. Estas actividades reciben el andamiaje y acompañamiento del equipo de conducción y del equipo de asesoramiento interdisciplinario. Atendiéndose los casos particulares, realizando adaptaciones curriculares o de acceso,
brindando el apoyo necesario a las familias. El trabajo colaborativo entre los integrantes de la comunidad educativa se ha puesto más que nunca de manifiesto durante este año. Conjuntamente con todas las familias de nuestros niños que apoyan y están incondicionalmente. Muchísimas gracias a todos. La Expo Proyecto 2020 nos convoca hoy. Presentamos a continuación una pequeña muestra del gran trabajo realizado en el nivel inicial. Comenzamos en la sala de 3 años. Allí están los más pequeños del nivel inicial. Ellos nos enseñan la adecuación, la resiliencia y las fortalezas con las que se adaptan al nuevo entorno virtual. Mi primera salita virtual. Bienvenidos. Nos encontramos para presentar la Expo Proyecto Mi Primera Salita Virtual de Sala de Tres. Un encuentro en donde docentes, alumnos y tutores generan un espacio para los aprendizajes y para el intercambio de ideas entre docentes y los alumnos con los materiales que tienen en casa. Vamos a ver una serie de trabajitos en donde utilizamos diferentes materiales que encontraban en casa para poder sacar a relucir los mejores artistas de la salita de tres. Agarramos otra cucharita y lo pasamos al otro tupper, ¿sí? Tengo que tener mucho cuidado que no se me caiga nada de la cuchara, pero antes de comenzar, yo voy a poner la música, seño, ¿sí? Sí, para la concentración. Muy bien, a jugar, que comience el juego. A ver, a ver. A ver si se escucha, esperen. A ver, a ver, a ver. Ahí se escucha, Senio. Vamos a ver cómo se va. A ver, a ver. Cuando la seño dice pato al agua, saltamos del lado del agua, ¿sí? Para donde se mueve la seño. Y también podemos hacer otras cositas, seño. Podemos agacharnos, podemos saltar, así que tenemos que hacer todo lo que hace la seño.
surgiendo a tu lado. Sí. ¿Estamos listos para esto, para comenzar? Te puede tragar. ¿Qué te parece, Senio, si para comenzar contamos hasta tres? Dale, Senio. ¡Una! A ver si me ven ahí. ¡Ala! ¡Dos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tres! ¡Tres! ¡Comienza el juego! Caminamos arriba de la soguita como caminan las estrellas. Tengo que pisar solamente la soguita. Salta, salta, salta. Una vez más, vuelvo a caminar arriba de la soguita. Aquí a toda costa, que hay un maremoto surgiendo a tu lado. Y cualquier pescado te puede tragar. Salta este patito y se va al agua para saltar de un lado. Muy bien. Ahora me voy a estirar y voy a tratar de tomar el sol en el agua. Porque el patito está en el agua y sube el tren de la ilusión. Súbete, arriba, arriba, de la fantasía. Me agacho, súbete, me agacho, me agacho, me agacho. Atención. Muy bien. Y me vuelvo a parar porque este patito. Y ese es un bicho muy raro. Parece que son muchos bichos atados. Yo lo miro y me acuerdo de un tren. Le cuento las patas y llego hasta 100. La señorita Ivana, que acompaña a la seño Meche en la salita de 3 años A del turno mañana. Y ahora le vamos a contar un poquito de lo que se venía trabajando en los videitos. Con estos videitos lo que queríamos hacer era afianzar la motricidad fina trabajando desde el juego. Una serie de actividades para poner en marcha todas las aptitudes de los niños, sacando lo mejor de ellos a través de divertidas propuestas. Ahora vamos a compartir con ustedes los videos sobre testimonios de padres y alumnos de la salita de 3 años A. Estos videitos nos muestran cómo les resultó trabajar con esta nueva plataforma. Hola, soy Karen, la mamá de Ignacio Morales. Bueno, durante esta pandemia tuvimos que adaptarnos a esta nueva forma de aprender a través de una computadora. Para nosotros los padres no fue difícil, ya que trabajamos siempre con computadoras, pero para Ignacio sí, fue todo nuevo, pero se adaptó demasiado bien, mejor de lo que esperábamos. Se pone muy contento en las clases al ver a sus compañeritos y a sus seños. Le gusta participar de todas las actividades, cantar, hacer los trabajitos, escuchar cuentitos, hablar de cómo está el clima. La verdad es que disfruta mucho y nosotros también disfrutamos viéndolo a él tan contento. Y bueno, esperamos ansiosamente que puedan volver a encontrarse todos nuevamente. Buenas noches, soy Laura Nicolini, mamá de Ernestina y de Isidro Gómez Nicolini. Nuestra experiencia con la plataforma virtual al inicio fue muy buena porque es una herramienta que nos ayudó mucho a poder interactuar con el colegio. Luego se nos hizo un poquito más difícil porque trabajamos y entonces es como que no podemos estar abocados un 100% a nuestros hijos. La verdad que las señas son muy cariñosas y nos gusta mucho poder acercarnos a través de esta vía, por lo menos virtual, y que el acercamiento sea un poquito más llevadero. Marti, contame, ¿qué te gusta hacer en las clases? Me gusta todo y me gusta.
videos y me gusta que cante la seño, me gusta que saluden. ¿Y cómo se saludan ustedes? Hola, que vienen. Hola, que van. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Y te gusta eso? Sí. Bueno, saluda a los seños. Y Martina, ¿qué sentís vos al verle a tu seño detrás de una pantalla? Feliz y lindo día. Y tristeza también porque le quiero avisar a todos. Y ahora le quiero avisar a todos mis compañeritos porque le extraño a mi seño. Y todos se pongan felices para siempre. Bienvenido, yo soy la seña Valeria de Salita de Tres. Y hoy les vamos a mostrar un resumen de las diferentes estrategias que utilizamos para realizar los videitos de los viernes. Este proyecto se lleva a cabo con el objetivo de seguir fortaleciendo los lazos afectivos entre familia, escuela, y también afianzar los contenidos que se fueron dando durante la semana. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? ¡Señor Vale! ¡Señor Vale! ¡Ahí están los niños! ¡Rápido! ¡Ahí están! ¿A dónde? ¿A dónde están los chicos? ¡Ay! ¡Ahí estaban escondiditos! Por eso no los veíamos con el sapo Pepe. Había una vez dos manos que aplaudían, aplaudían, aplaudían. Que si estaban contentos bailaban y se estaban tristes, se escondían. Hola chicos, ¿cómo andan? No saben lo que me pasó. Perdí mis anteojos, no sé dónde los dejé. ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Tenés mis anteojos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están los peques? Yo estoy muy, pero muy contento. Porque hoy es viernes y tenemos... ¡sorpresita! ¡Los videitos! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Abra paraguas! ¡Abra paraguas! Y cuando lo abrió, salieron unas ricas sandías. Eran las más grandes y deliciosas que habían. Este ratoncito se lo llevó. ¡Oh! No puedo mover el cuello, gritó la jirafa caledonia. Y era cierto, no podía moverlo ni para un lado ni para el otro. ¡Muah! Lloraba la pobre jirafa. Entonces llegó una vaca y muy curiosa le preguntó qué le pasaba. Caledonia le dijo, es que no puedo mover el cuello. Pensó la vaca, se me ocurre una idea. ¿Qué te parece si llamamos al elefante? Soy la señora Adriana, auxiliar de la sala de 3 años C.
Y ahora les vamos a presentar la manera en que los niños iban recibiendo estos videitos. Y ellos con su amor se adaptaron a esta nueva forma de enseñanza. ¿Qué videíto te gustó? En los ratoncitos. ¿Sí? Sí. Me dan ganas de pintar. Bueno, Lira. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están los peques? Yo estoy muy, pero muy contento. Porque hoy es viernes y tenemos sorpresita. ¡Los videitos! ¡Sí! Preparamos con la seña Vale un lindo videito de colores. ¿Están listos para verlo? Ahí va. Todos los videitos que pone Seño, me encanta. Vamos a conectarnos mañana. Chao. ¿Te gustó el video, amor? Sí, me gustó. ¿Sí? ¿Y vamos a hacer dibujitos con pinturita? Sí. Bueno. Esta, vamos a hacer el cubito con pintura, con los colores. Y con los colores. Bueno. ¿Quién es? Mis compañeritos. ¿Te gusta? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Para culminar, vamos a escuchar el testimonio de nuestros queridos tutores. En primer lugar, queríamos felicitar a las señas por la propuesta del videito de los viernes.
nos pareció muy interesante. Es una forma de seguir afianzando el vínculo con los niños. Y en segundo lugar, Benja le gustan mucho los videos y nosotros hemos armado una carpeta en donde están todos los videitos, y siempre que él ve el videito de los viernes ya va viendo los videos anteriores y se queda mirando un largo rato todos los videitos de sus señas, así que nos parece muy interesante, así que felicitaciones. Mi nombre es Gabriela, soy la mamá de Gina, de Salita de 3, alumnita de la seño Vale, de la seño Adri, y quiero dejar mi testimonio, quiero compartir con ustedes mi satisfacción como mamá al recibir los videitos con mucho amor, con mucho entusiasmo, con mucha dedicación. Las seños siempre mandan. La verdad es que a Gina le gusta, es una niña que presta mucha atención, que disfruta, que después comenta, que comparte, y nos encanta. A mí particularmente, ¿por qué? Porque por ahí generalmente ella me pregunta un sábado o un domingo por qué hoy no la vio a la seño, por qué hoy no nos conectamos, mami. Entonces yo le digo, bueno, a ver, a vos tenés ganas de ver a tu seño, pero hoy es fin de semana, las seños no trabajan, no importa, mira el videíto, compartimos y vas a tener como un contacto con tu seño, ¿te parece? Sí, y volvemos a recordar los videos que ellas mandan, y a ella la tiene feliz, la pone contenta y pasamos un grato momento también juntas. Así que para mí fue una excelente idea, les felicito y les mando un besito muy grande. Simplemente gracias por acompañarnos en esta gran aventura virtual. Las salas de 4 años nos presentan un recorrido a través del arte, de la mano del artista plástico argentino Antonio Berni y sus magníficas obras en la técnica collage con materiales de desecho. Reciclarte en cuarentena. Bienvenidos, somos las señoritas de Salas de 4 años del Colegio Informático San Juan de Vera y presentamos el proyecto Reciclarte en cuarentena, conociendo el collage de la mano de Antonio Berni. Hola a todos, soy la señorita Mónica de Sala de 4 años A, turno mañana, y comparto la sala con la señorita Vanessa. Hola a todos, soy la señorita Melisa de la Sala de 4B, turno mañana, y comparto la sala con la señorita Paola. Hola a todos, soy la señorita Vanessa, docente de Sala 4C, turno tarde, y trabajo de manera conjunta con la señorita Mónica de la sala 4A y la señorita Sol de la sala 4D. Hola, soy Sol, docente de la sala 4D del turno tarde, y trabajo junto a la señorita Vanessa. Y en colaboración con todas nuestras compañeras, realizamos la planificación anual del área de educación artística, específicamente de la plástica, en la cual nos fundamentamos para realizar el proyecto institucional que verán a continuación. La misma fue planificada al inicio del ciclo lectivo. Al mismo momento, se solicita a los tutores de cada una de las salas una caja que contenga materiales para que los niños pudieran reciclar y reutilizar a lo largo del año. Debido al COVID-19, nos encontramos en aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fue lo que hizo que readaptemos y modifiquemos nuestra manera de brindar educación. Las secuencias didácticas fueron readaptadas a dicha situación y transformamos nuestras aulas en aulas virtuales. Desde el comienzo de todo esto, las familias acompañaron con mucho amor y dedicación a cada una de nosotras. Eso fue lo que nos impulsó a que pudiéramos desarrollar y llevar adelante este proyecto institucional que planificamos al inicio del año.
El proyecto se desarrolla a lo largo de un mes. Durante el transcurso del mismo, trabajamos de manera interdisciplinaria con otras áreas, que lo podrán ver en los próximos minutos, donde cada una de las salas nos va a contar cómo trabajó. Sin perder de vista cuáles son los objetivos específicos del proyecto, pudimos trabajar y desarrollarlo sin ningún inconveniente. A continuación, la señorita Mónica va a ser quien nos detalle cuáles son los objetivos de este proyecto. Muy bien. Los objetivos son generar oportunidades para el desarrollo de la capacidad expresiva, la sensibilidad, el pensamiento y la imaginación. Estimular la observación, la apreciación y el descubrimiento en la imagen artística. Incentivar las posibilidades compositivas y expresivas de cada niño a través de la técnica collage. Explorar, experimentar múltiples materiales. Utilizar materiales no convencionales, conocer al artista plástico y su obra y lo que quiso transmitir con ella, y participar del proyecto activamente, respetando la opinión de los otros. Bien, los contenidos, educación artística, eje, los lenguajes artísticos y su organización, elementos de la plástica, exploración de los soportes donde se realizan las producciones, reconocimientos más adecuados para la utilización de texturas, collage con elementos tradicionales. La textura visual táctil, eje, los modos de expresión y comunicación, plástica. Pegado, cuyas características es la transposición libre de juego y reorganización del material. Análisis de distintos modos de expresión, lectura de producciones plásticas, de artistas de las regiones del país y de otros países. Mensaje que transmiten, actitudinales. En la relación con los conocimientos y sus formas de producción, la valoración y disfrutes de las manifestaciones artísticas propias y de los otros, en relación con los otros, en relación consigo mismo. Iniciación en la confianza en sus propias posibilidades, autonomía y autoestima. Durante el desarrollo de este proyecto se presenta al artista plástico argentino Antonio Berni y a tres de sus obras en las cuales este realizó la técnica collage. Una de las obras fue Juanito Laguna va a la ciudad, la siguiente fue Juanito y su familia y una tercera Juanito remonta su barrilete. Es importante destacar que todas las salitas de cuatro trabajamos de la misma manera. Es por ello que nos pareció imprescindible que cada división pueda exponer y participar demostrando las diferentes etapas de este proyecto. Para dar inicio a la biografía del artista, se decidió enviar no muchas preguntas, solo las más importantes y relevantes del mismo. Con ayuda de las personas adultas que acompañaron a los niños, se registraron sus respuestas a través de fotografías y videos. Para que la propuesta sea dinámica, decidimos jugar al veo-veo y a la ruleta de colores. Y de esa manera se indagó acerca de las preguntas. Tuvieron la oportunidad de participar entusiasmados todos los niños. Posteriormente, se observaron videos de Paca Paca que mostraba de forma adecuada y acorde para la edad de los chicos sobre otros aspectos importantes también del artista, como por ejemplo, cuál es la técnica que utiliza y por qué dibuja a Juanito Laguna en sus obras. Para fijar en los niños la biografía del artista Antonio Berni, se retomó las preguntas y respondieron satisfactoriamente. Se los observó muy interesados y entusiasmados por todo lo aprendido. Fue el puntapié para iniciar este hermoso proyecto. Les paso a mostrar un video de cómo trabajaron la biografía del artista plástico Antonio Berni.
En la búsqueda de información sobre la biografía, la mayoría de los niños utilizaron recursos tecnológicos. Como comenté anteriormente, para que sea dinámica la clase, se utilizó el juego del veo-veo en algunas salas para las respuestas, para escuchar las respuestas de los chicos. Se realizaron las anotaciones correspondientes a la respuesta de los chicos. Una de las preguntas relevantes que consideramos con mis compañeras para trabajar con los niños fue ¿dónde nació el artista plástico Antonio Berni? La siguiente pregunta fue, ¿dónde estudió el artista plástico Antonio Berni? La siguiente pregunta fue, ¿cuál es su obra más conocida? La siguiente pregunta fue, ¿qué técnica utiliza en la obra Juanito Laguna va a la ciudad? La siguiente fue, ¿qué materiales utilizó en la obra Juanito Laguna va a la ciudad? Importante que hayan podido llevar a cabo este proyecto sobre el artista Antonio Berni, más que nada por la manera de realizar sus obras que era utilizando los materiales reciclables. Y hoy en día
me parece que es importante que se le puedan enseñar a nuestros niños a concientizarlos sobre los materiales en desuso, sobre los materiales reciclables, que los podemos volver a utilizarlos. Desde el minuto uno, Julieta estuvo muy contenta con este artista, digamos, en conocerlo y también en poder realizar de a poquito sus obras de arte utilizando aquellos materiales que nosotros mismos íbamos descartando, así como los rollos de cocina, rollos de papel higiénico, chapitas, las tapitas. Ella lo iba plasmando en sus obras de arte. Hoy en día también es importante resaltar de que las señas hicieron una labor muy importante, ya que a través de la tecnología ellas pudieron llamar la atención de cada niño y se ve reflejado el resultado. El tema que le tocó a los chicos es reciclarte en cuarentena. Cuando la señora les pidió que busquen información, que les encantó, a mi hija le encantó buscar información. Después tenían que buscar materiales para reciclar, como bolsitas, papeles, botellas, cucharitas descartables, todo lo que ellos que ya estaba en desecho tenían que buscar y meterlo en una cajita para hacer una obra. A mi hija le encantó hacer la obra que ella tenía que buscar un motivo, algo que a ella le guste, o por ejemplo un lugar donde quiera volver después de que termine la cuarentena, y eligió la playa. Nos divertimos mucho porque las ocurrencias que ellos tienen para hacer, lo que se imaginan, tenían que juntar cositas, como por ejemplo las cajas de los huevos, y ella empezó y se imaginaba que eran tortuguitas y le hizo formas de tortuguitas. También hizo con telas de colores, pescaditos, cosas que hermosas que a ella se le imaginaba y que hacía en su obra. Le gustó muchísimo hacer. Yo creo que esa fue la parte que más le gustó. Siguen haciendo trabajitos con materiales reciclados y a mí me parece perfecto, porque a veces uno no se imagina que un material que ya está en desecho que puede ser tan útil. Y ahora, por ejemplo, hicieron un juguete, están haciendo juguetes y me parece maravilloso el tema que eligieron. Más que nada en esta época que estamos viviendo, que hay que reciclar, que hay que ayudar al medio ambiente, y enseñarles a ellos desde ese punto me parece perfecto. Aparte, le conocieron a un artista plástico, que es Antonio Berni, que ahora sabe dónde nació, que es un artista argentino, que reciclaba, hizo su obra con material reciclado. Me encantó. A ella creo que le gustó muchísimo hacer la obra, así que les agradezco mucho, señor. Y adelante, precioso el tema. Les mando un beso. Bueno, ahora vamos a ver cómo otras de las salitas, en este caso 4C, fue trabajando una de las etapas del proyecto. Iniciamos haciendo la indagación de conocimientos previos, todo esto acerca de qué es el arte. Llevamos a cabo un juego, ¿sí?, que consiste en la ruleta de colores. Esta ruleta tiene en cada color una pregunta y los niños van respondiendo preguntas como ¿qué es el arte?, ¿dónde podemos encontrar?, quienes hacen arte. Ahí podemos ver cuáles fueron esas preguntas. También fuimos dejando registradas las respuestas de los niños en una de las pizarras. Luego fuimos a la exploración de los materiales que cada uno tenía en su caja. Podemos observar a la sala revisando sus cajitas. En ese momento se le hacía preguntas cómo era ese material, si lo conocían, si era duro, si era blando, cómo era la textura, si sabían el nombre de los materiales que tenían en sus cajas.
luego fuimos a la siguiente pregunta. ¿Podemos hacer obra de arte con esos materiales? La mayoría de los niños respondieron que sí, que se podían hacer obras de arte con esos materiales. Luego pasamos a la siguiente etapa, en un segundo momento, la presentación de la obra. Juanito Laguna va a la ciudad. ¿Sí? Esta observación tuvo dos momentos. Una de ellas fue cuando ellos podían apreciar con qué materiales se fue realizando esta obra, ¿sí? Y la segunda ya fue una observación más subjetiva, es decir, cómo veían a ese niño, ¿sí? Qué emoción sentía, en qué lugar se encuentra. Todo esto fue desarrollado durante la clase virtual. Luego recibimos material, ¿sí? Como un video, acerca de con qué elementos creen ellos que está hecha la obra que anteriormente presentamos. Hola, señor Vane. Hoy en la obra, Juanito Laguna va a la ciudad. Se usa estos materiales: papel, cartón, tela, botones, chapitas y bolsitas que revientan, maple de huevo y los palitos de helado. Luego de eso, hicimos una presentación de los videos, ¿sí? Estos videos sirvieron para ampliar el conocimiento de los niños acerca del artista plástico y de la técnica collage que fuimos desarrollando. En otra instancia, elegimos de manera grupal el soporte que ellos consideraban adecuado para realizar su obra de arte. Exploramos cada uno cómo eran, cuáles eran los adecuados. En su mayoría respondieron que los adecuados eran aquellos que eran más duros, ¿sí? Que tenían una textura firme, donde ellos pueden dejar plasmados y pegados aquellos elementos que consideraban que iban a pegar en sus obras. Luego imaginamos un lugar en el que quisiéramos estar en este momento. Así como Juanito Laguna, sí, se fue a la ciudad, ¿a qué lugar le gustaría ir ellos? Esa fue la pregunta con la que se inició esta actividad. Para ello cerramos los ojos. Relajación. ¿Qué lugar te gustaría visitar? El lugar donde está el tío Rami. ¿El tío Rami? ¿Y qué hay en ese lugar? Hay nieve. Hay nieve. ¿Y a vos te gustaría hacer ese lugar de día o de noche? Muy bien. Uy, este momento fue muy lindo porque acá iniciamos nuestra propia obra de arte. En base al lugar en que habíamos imaginado y a los materiales que teníamos en nuestras cajas, fuimos por nuestra obra de arte. Cada uno fue eligiendo en qué soporte, qué lugar, qué materiales. ¿Cuáles eran esos materiales que ellos consideraban el mejor para agregar a su obra? Como verán, la mayoría y todos son materiales reciclables, como la obra que realizó el artista plástico Antonio Berni.
fueron agregando cada detalle que ellos consideraban los mejores. Acá llega la presentación de su collage. Una vez que ellos fueron terminando todos sus collages, nosotros fuimos recibiendo, ¿sí?, algunos videos. Y estos son... Nico, ¿cómo se llama tu obra? 15. ¿Qué es el 15? Una casa. ¿Y queda dónde? Campo. ¿Y qué tiene el 15? Árboles. Muy bien, ¿y qué más? Flores. Muy bien. ¿Qué materiales usaste, Nico? Tapa. Papel de cupcakes. Cartón de los huevos. Ah, sí. Serpentes de agua. Ah, muy bien. Tela. Muy bien. Pintura. Muy bien. Témpera. ¿Qué es ese, Ángeles? ¿Qué es ese, Nico? Porcho. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos rectángulos? Puerta y ventanas. César, contame, ¿cómo se llama tu obra? Abajo del mar. Ah, ¿y cómo? ¿Qué tiene? Pececitos. ¿Cuáles son los pececitos? Y una ballena. ¿Y con qué hiciste los pececitos? Cucharas y botones negros. ¿Qué este está hecho con dorado porque es de color negro. ¿Y qué más tiene? ¿Qué otra cosa tiene tu dibujo? A ver. Coral hecho con pastillas, la arena peluda con pelo, mira, uh-huh. Acá hay mucho pelo, es muy gracioso eso. Y estas son las rocas, esta está hecha de cartón y esta es de corcho. Uh-huh. ¿Y el agua con qué hiciste? Con papel de pañales de marco. ¿Y esto qué es? El arco iris. Ah, ¿y con qué hiciste el arco iris? Con tela. Ah, ¿y esto que está ahí en el otro lado? El sol. Ah. Bueno, ¿y te gustó hacer esto? Sí, fue divertido. Bueno. Muy bien, una vez que presentaron sus obras, nosotros hicimos lo que se llama la confrontación de hipótesis, ¿sí? Fuimos ampliando los conocimientos que ellos tenían, aquellos conocimientos previos. Ellos habían dicho que las personas que hacían arte eran señores y señoras, señores que pintan. Ahora pudieron ampliar este vocabulario y aprendieron que se llaman artistas, ¿sí? Que podemos encontrar esas obras en museos y en otros lugares, y que también pueden utilizar otro tipo de materiales, no solamente la pintura, el pincel o el agua, sino que también, en este caso, nosotros utilizamos para hacer una obra de arte materiales reciclables. Ahora vamos a ver uno de los testimonios de una de las familias que pertenecen a esta sala. Hola a todos, nosotros somos la familia Piacentini. Estamos representando a la salita 4C del Colegio Informático San Juan de Vera, turno tarde. En esta expo proyecto, el tema reciclar en cuarentena, para nosotros fue una linda experiencia ya que pudimos hacer y plasmar la idea que Emma tuvo. Ella lo que utilizó fue algodón, lana, virulana, tela, tapitas, todo lo que íbamos encontrando. Esto fue basado en la obra de Antonio Berni, y Emma le va a contar un poquito quién fue Antonio Berni. Antonio Berni fue que hizo muchas cosas, pintó mucho, recicló y buscó cosas de la basura, y
Él colgaba todas las pinturas que él hacía para el museo. Uh-huh. ¿Y qué te pareció a vos hacer esto? Me pareció hacer muy lindo y me pareció pensar. ¿Plasmaste tu idea? ¿No? Pensé en esto, en hacer algo como un arco iris en un palo, con arco iris. Con cosas que pero utilizaba. Primero dibujé el arco iris y después le puse todo, así hay que hacer. Por eso Antonio Verde dibujaba y después le ponía algunos papeles de la basura. Y acá podemos observar también cómo en todos los niños en la clase también fueron presentando sus obras de arte al resto de los compañeros y a las señas. La verdad que estamos muy orgullosas de estos grandes artistas. Ahora los vamos a invitar a recorrer la galería de artes de estos maravillosos artistas. Sean ustedes todos bienvenidos. Tecnología les mostrará de qué manera ha trabajado durante todo el año con los docentes, de manera conjunta, para lograr alcanzar los objetivos en un año donde la virtualidad fue la absoluta protagonista.
Hola, ¿cómo están? Somos del equipo TIC y queremos aprovechar este evento tan importante por el colegio, como es la Expo Proyectos, para contarles cómo esta comunidad educativa fue adaptándose a la nueva modalidad de trabajo. En primer lugar, nos parece importante destacar el trabajo colaborativo de todas las áreas, siguiendo un plan de acción, implementando herramientas, estrategias, recursos útiles y necesarios para lograr esta adaptación al nuevo paradigma, siempre tratando de tomar en cuenta la situación particular de cada estudiante, de cada docente, también priorizando el vínculo con las familias y logrando un entorno de enseñanza-aprendizaje que permita continuar con la educación de calidad que es fundamental para esta institución. Como equipo TIC tratamos de acompañar este proceso de adaptación, dividiéndonos las tareas y asumiendo este rol de facilitador con responsabilidad, con compromiso y tratando de estar disponible y predispuesto para ayudar en lo que se necesite. Desde el inicio de la pandemia nos vimos obligados a llevar el aula a través de las pantallas. Es por eso que por parte del colegio surge la idea de la implementación de clases por medio de Zoom. Desde el departamento TIC debíamos acompañar en este proceso, por lo que requirió una asistencia permanente de parte del equipo, a cada uno de los niveles, garantizando no solo el acompañamiento para cuestiones técnicas que se puedan presentar, sino siendo el apoyo para la seguridad de los alumnos en cada clase, evacuando dudas y ayudando a todas aquellas dificultades que se puedan presentar. Para poder lograr esta asistencia permanente, el colegio facilitó a los docentes que no cuentan con recursos acordes a la necesidad de esta nueva modalidad educativa, una notebook para poder seguir desarrollando sus clases. Asimismo, se les facilitó a las familias que no contaban con una computadora en su hogar, una netbook para que los niños puedan continuar con su proceso de aprendizaje. De todas maneras, durante el desarrollo de las clases, surgen otros tipos de inconvenientes con los otros recursos, ¿sí? Como ser el servicio de internet, el poco conocimiento del manejo de las herramientas digitales y la seguridad de los niños en las clases en vivo. Por lo que el equipo TIC busca las maneras de resolver esas situaciones que se presentan. ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, cuando hay problemas técnicos, hacemos uso de nuestros recursos. Por ejemplo, si el audio del docente no funciona, se realiza un puente con un teléfono. Si no pueden compartir presentaciones, lo hacemos desde nuestra pantalla. Se realiza capacitaciones en el uso de herramientas propias de Zoom y otras para que puedan armar actividades interactivas, hacer las clases más atractivas, generar videos, entre otras. Cabe destacar que dentro de los recursos que se utilizan en esta nueva modalidad, los videos tutoriales resultan muy beneficiosos hoy en día para lograr explicar aquellos contenidos de forma dinámica y llamativa. Para ello se graban videos que luego se suben al canal de YouTube de la institución y se comparte el link a través de la plataforma virtual. Así como fue necesario llevar el sistema educativo a la virtualidad, también fue necesario digitalizar lo administrativo, como ser informes de desempeño, asistencia, todo formándose en un espacio colaborativo. Bueno, como los dijeron mis compañeras anteriormente, a partir de esta pandemia que nos afectó a todos, con el colegio se tuvo que crear este ecosistema digital y adaptarnos, docentes, alumnos, tutores, directivos, y todo el colegio en general. Así como en los niveles inicial y primario, en el nivel secundario se trabajó codo a codo con todos los docentes, colaborando y asistiendo en el manejo de la plataforma WeSchool y la plataforma Zoom. Se inicia el trabajo enseñando y acompañando a todos los alumnos del nivel secundario en dos turnos a registrarse en la plataforma institucional, justamente el último día de clases presenciales antes de ingresar al aislamiento preventivo. Las acciones siguieron
realizaron reuniones mediante la plataforma de videoconferencia Zoom con todos los profesores y entre todos mirar, investigar y aprender las funciones de la plataforma para poder realizar las clases. Se compartieron herramientas digitales, muchas veces lúdicas, para la creación de las clases y actividades con el objetivo de que sean atractivas, dinámicas y significativas para nuestros alumnos. Se realizó un taller con alumnos de quinto año sobre herramientas digitales que se utilizaron para la presentación de sus proyectos, acompañando al Departamento de Economía y Administración. Se trabajó interdisciplinariamente con otros espacios como biología, colaborando también en ferias de ciencias, lengua y literatura, introducción a la administración, aportando la parte digital para la realización de diferentes actividades. En el espacio de TIC se participó también en el proyecto Circuito de Producción con cuarto año. Al ser este año online, se necesitaba algún soporte digital para poder presentar todo el trabajo realizado, ya que la institución pretende que los alumnos mantengan el mismo nivel de aprendizaje que en la presencialidad. Agradecemos la contención de la institución hacia toda la comunidad educativa, a las familias por su acompañamiento y adaptación a este nuevo contexto que estamos atravesando. Y por último, y no menos importante, a los docentes por su actitud proactiva y dedicación en brindar lo mejor para sus alumnos. Los actos patrios y los festejos son las actividades más significativas y recordadas del nivel inicial. Nos enseñan sobre las tradiciones, los valores, la cultura y las costumbres de la comunidad a la que pertenecemos. Aprendiendo a valorar la historia y festejemos juntos. Hola, bienvenidos. Mi nombre es María Laura Sarmiento. Soy docente de las salas de 5 años A y D. Les voy a comentar un poquito sobre el proyecto trabajado, titulado Aprendiendo a valorar la historia de mi país. Con las demás docentes del preescolar, lo que quisimos es acercar a los alumnos al reconocimiento de nuestras tradiciones y costumbres, haciéndolos partícipes en los primeros eventos y ceremonias como un modo, digamos, de celebración e iniciación en los principales episodios de nuestra historia. Se trabajó además el reconocimiento de los símbolos patrios como identificación de nuestras culturas. Recordamos hechos, sucesos y personajes sobresalientes de la historia nacional y provincial, como por ejemplo, conversamos y dialogamos con los niños sobre el Día de la Escarapela, el nacimiento de la patria, el Día de la Bandera y su creador Manuel Belgrano, el Día de la Independencia. Se recordó al general José Francisco de San Martín y su hazaña libertadora, y al padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento, realizando en cada ocasión las clases alusivas y actos correspondientes con la participación de las familias. Es muy importante además aclarar que con motivo de la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID, tuvimos que utilizar otros medios para continuar con la educación de nuestros pequeños estudiantes. Los contenidos fueron explicados a través de imágenes, sonidos, videos, proyecciones de PowerPoint, entre otros recursos TIC. Ahora los invito a poder observar algunas fotografías de los niños caracterizados de personajes de la época colonial y también llevaron a cabo la elaboración de comidas típicas. Vendo velas y velitas para alumbrar la casita. Vendo velas y velones para alumbrar los balcones. Vendo pasteles caseros para los hombres solteros. Vendo lechita blanquita para
tan cotidiano para los niños como son los juegos y juguetes fueron cambiando a lo largo de los años, pero a la vez algunos permanecieron de generación en generación. Nosotros lo que hicimos en nuestras clases virtuales fue invitar a los padres y abuelos para que pudieran contarnos qué juegos realizaban cuando eran pequeños, dónde y cuándo lo hacían, cómo eran esos juguetes, de qué estaban fabricados. La verdad que fue una experiencia muy, muy, muy linda, donde los niños además pudieron confeccionar valeros con botellas plásticas, teléfonos, utilizando latas de durazno, de arvejas, como así también aprendieron a jugar a las rayuelas, que fue algo muy divertido y novedoso para ellos. Así que ahora quiero invitarlos a que puedan observar las producciones de nuestros niños pequeños. En este proyecto también se llevaron a cabo otras actividades que tienen que ver con el área de plástica, donde los niños tuvieron la oportunidad y la posibilidad de manipular variedad de elementos plásticos, como por ejemplo fibras, lápices, témperas, acuarelas, plasticolas, papeles de distintas texturas y colores, y en cada una de sus producciones pudieron plasmar algunos de los hechos, sucesos o personajes sobresalientes de nuestra historia. Así que a continuación podrán observar algunas de estas producciones. Celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra, de celeste aunque me cueste algún dolor. Ni siempre cuesta. Cordillera, gloria, cruz y libertad. Y no cito nada para enamorar. Cerros de colores, lagos y ancho mar. De la costa al norte, de la gruta al Cadillal. Senderito cuya va hacia el cielo y más. De limón y azúcar la baguala llorará. Donde el sol se asoma, río, dulce litoral. Ilusión de pescadores, canoitas de cristal. Y siempre tendremos fe. Bendita mi tierra es. Mi madre protegerá, repartiendo bendiciones que nos llegan de lugar. De celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra. De celeste aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces cuesta. Es importante además destacar que nuestros alumnos pudieron ambientar sus hogares de acuerdo a las temáticas abordadas. Y como cierre de nuestro proyecto, queremos compartir con ustedes algunas vivencias de las familias. Familia Ríos Mornis, y queremos contarles nuestra experiencia con las clases virtuales. Fue muy linda la experiencia y los chicos, entre otras cosas,
aprendieron sobre la historia, sobre los próceres y sobre la vida de Manuel Belgrano. Contales, Nagla. Me gustó mucho aprender sobre Manuel Belgrano. Hizo nuestra banderita celeste y blanca. ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Argentina! Buenas, nosotros somos la familia Riola. Queremos compartir nuestra experiencia sobre haber conocido la historia del general José de San Martín. Acá Matías le va a comentar qué es lo que más le gustó del general. A mí me encantó ese soldado que nos liberó. Y no solo liberó a la Argentina, sino también a países como Chile y como Perú. Por eso es considerado como libertador de América. Muy bien, eso es todo lo que queremos compartir. Nos despedimos con un gran abrazo. Hola, somos Ana Lourdes Cóceres Bonzi, Mercedes, su mamá. Queríamos presentarles y contarles que las efemérides del año 2020 fueron muy buenas y muy productivas y aprendimos mucho. Hoy hablaremos específicamente del prócer Domingo Faustino Sarmiento, quien nació en la provincia de San Juan y nos ha dejado un legado muy importante. ¿Qué son? Las escuelas, los maestros y las bibliotecas. Bueno, hasta un próximo encuentro. Ahora les voy a comentar sobre otro de los proyectos desarrollados durante el año. En este caso, este proyecto se titula Festejemos Juntos. Cuando pensamos en ideas para realizar los diferentes festejos en nuestras clases virtuales, tuvimos en cuenta que los niños disfrutan de igual manera las pequeñas cosas, ¿sí? Y que no era necesario pensar en algo extraordinario, sino en algo que los sorprendiera y entender que lo más importante son las sensaciones vividas. La vida del niño en el ámbito escolar o familiar está repleta de celebraciones con un alto valor simbólico. Y con este proyecto quisimos que nuestros alumnos disfruten y participen de cada uno de estos festejos, favoreciendo el autoestima, la responsabilidad y la solidaridad entre ellos, entre otras cosas, ¿sí? Como así también se trabajaron los derechos del niño, algo muy importante para ellos, donde aprendieron que más allá que sean pequeñitos, tienen derechos, por ejemplo, derecho a la educación, a tener una familia, a contar con una vivienda digna, el derecho a una buena alimentación, derecho a la salud. La verdad que este proyecto fue muy enriquecedor. Los niños disfrutaron plenamente de cada festejo, como por ejemplo el Día de los Jardines de Infantes, el Día del Niño, el Día de la Primavera, el Día del Estudiante. También celebramos el Mes de la Familia, donde los padres pudieron participar de distintas actividades. Los niños en cada evento, en cada festejo, pudieron disfrazarse, cantar, bailar, jugar, y fue algo sorprendente. Así que ahora quiero invitarlos a que ustedes puedan observar imágenes de este hermoso, hermoso proyecto. Y la,
amigos, yo soy la señorita Ivana Brites, auxiliar de las salas de 5 años C y D del turno tarde. En esta oportunidad estoy acompañando a la señorita María Laura Sarmiento con el proyecto Festejemos Juntos. A continuación, le mostraremos una serie de videitos de lo que fue el festejo del mes de la familia, donde bailamos, jugamos y nos divertimos mucho. Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones. Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones. Me da el verde de la esperanza y el blanco de la risa, el amarillo de la luz del sol y el celeste del cielo que me acerca. Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones. Me da el naranja de la dulzura. Queremos compartir con ustedes algunas de las vivencias compartidas con la familia. Hola a todos, nosotros somos la familia Corona Balestra, ella es nuestra hija Isabela, somos nuevos en la institución. Queríamos contarle un poquito sobre nuestra vivencia en el festejo del Día de la Madre, contarles que fue un día muy especial, que pudimos compartir con ellos, disfrazarnos, compartir un mensaje como familia y a su vez recibimos una linda sorpresa por parte de los directivos y de la seño. Bueno, y agregar además que a pesar de las distancias y el momento tan especial que estamos viviendo, nos sentimos muy cerca del colegio a través de las clases virtuales, también de todas las familias y de los compañeros de Isabela, así que estamos muy contentos con nuestra experiencia y todo el trabajo realizado por el colegio. ¿Vos? Que estoy muy alegre por ver a mis compañeritas y señas todos los días. Hola, ¿cómo están? Soy Matías, el papá de María Emilia. Ella está en salita del 5. Bueno, queríamos comentarles que a lo largo de este año atípico, como ya sabemos, estuvimos participando con ella en distintas actividades que tuvo su colegio, las cuales también hubo festejos, el Día del Niño, el Día del Estudiante, y a la familia, y bueno, a los cuales ella le va a ir contando cómo se sintió, cómo lo pasó. El horario que me gustó es que los disfrazamos, me gustó mis compañeros cómo se disfrazaron, me gustó todo eso, y disfrazarme, y también es que no mucho me enseñó lo que me dijeron para divertirme, y yo tengo el amor también de mis compañeros que le quieren un montón y a mis señas, y eso es lo que quería contar. Hola, ¿cómo están? Queríamos contarles cuánto disfrutamos de cada festejo que tuvimos en esta cuarentena a través del Zoom con las señas, que nos disfrazamos, ¿verdad? Sí, ponimos luces de colores, nos divertimos mucho. En el día de la primavera, en el día del jardinero, bailamos, ¿qué más hicimos? Cantamos, nos maquillamos, nos disfrazamos. ¿De qué te disfrazaste? De la Mujer Maravilla y después de la bruja. ¿Mamá se disfrazó de bruja también? Todos en familia disfrutamos mucho de todos los festejos que tuvimos en esta cuarentena. Así que le mandamos un beso. ¿Otra vez? Queremos agradecer a todas las familias por el acompañamiento, compromiso, predisposición y responsabilidad en cada una de nuestras clases virtuales, porque sin ustedes esta nueva metodología de trabajo no hubiese sido posible. Ahora invito a la señora Ivana para que también pueda dedicarle algunas palabras.
Muchas gracias por el acompañamiento de siempre a toda la familia. El Colegio Informático San Juan de Vera cuenta hace más de 10 años con un equipo de asesoramiento interdisciplinario conformado por profesionales de la salud mental, especialistas en psicología y psicopedagogía, quienes trabajan conjuntamente con profesionales y centros terapéuticos externos a la institución a fin de integrar, acompañar, asesorar a familias y estudiantes con necesidades educativas especiales, como a todos los estudiantes de la comunidad educativa. El trabajo está basado en prevenir y orientar a los estudiantes y familias. El equipo de asesoramiento interdisciplinario es transversal a todos los niveles educativos del colegio: nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. La función del equipo es colaborar con educadores, padres y otros profesionales de la salud mental. La meta es lograr que el alumno, en cualquier nivel, inicial, primaria y secundaria, aprenda en un grupo seguro, en un lugar seguro y saludable, en donde su proceso de desarrollo y crecimiento sea nutrido de saberes, educación y buenos valores que guían su vida para ser una persona feliz. Hola a toda la comunidad educativa, los saludo con mucho afecto. Mi nombre es Mariela Rodríguez Dacunda, soy psicóloga y soy la encargada de coordinar el equipo de asesoramiento interdisciplinario con el que cuenta el colegio hace más de 10 años. Trabajo junto a un grupo de profesionales abocadas a las áreas de psicopedagogía y psicología y trabajamos transversalmente en todos los niveles de esta familia educativa, nivel inicial, nivel primario y secundario. Con este proyecto queremos mostrarles todo el trabajo que realizamos a lo largo de estos años y principalmente en esta época tan especial que nos toca atravesar, que es esta pandemia, y que tenemos que cambiar nuestras modalidades conocidas y poder adaptarnos a la nueva forma de enseñar y de que los alumnos aprendan, que es en este contexto de virtualidad. Por eso le queremos dejar un pequeño resumen de cuál es nuestra tarea, de los proyectos que pudimos abordar con los alumnos este año y que puedan conocer un poco más del trabajo que realiza este equipo de asesoramiento interdisciplinario. Los saludo con mucho cariño y espero que puedan disfrutar de esta jornada. Buenas, ¿cómo están? Quisiera comentarles de forma muy breve sobre nuestra propuesta de talleres en educación emocional. Primero que nada, contarles que se extiende tanto a nivel primario como a nivel secundario. Se trata de un espacio de intercambio entre los alumnos, ¿sí? O sea, entre ellos y con sus docentes y demás a veces actores institucionales intervinientes, en los cuales ellos puedan expresarse libremente sobre lo que les pasa, sobre lo que sienten, poner en palabras sus emociones y bueno, entre todos juntos, tratar de sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Por supuesto que todo esto persigue el objetivo de acompañarlos, de contenerlos y bueno, hacer que, que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea lo más llevadero posible. Muchas gracias. El proyecto de orientación vocacional tiene como finalidad acompañar a los estudiantes y generar espacios de reflexión en torno a la elección vocacional, buscando motivarlos y que ellos se posicionen dentro de un rol participativo y activo en cuanto a la búsqueda de información necesaria en relación a sus intereses, acorde a sus posibilidades, que les permita elegir un camino, elegir un proyecto que los conducirá a desplegar su potencial en una o muchas formas de vida. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos licenciada en psicopedagogía, formamos parte del equipo de asesoramiento interdisciplinario con el cual el colegio cuenta. Mi nombre es Camila Blanco. Y yo soy Pilar Blanco. En conjunto con los demás profesionales que conforman el equipo, nos encargamos de generar los nexos y los vínculos entre las familias, los equipos de apoyo externo, las docentes y los alumnos. Nuestros objetivos son promover y garantizar trayectorias escolares positivas, adecuadas siempre a las necesidades y posibilidades de nuestros alumnos.
Así es por ello que trabajamos articuladamente en estos tres niveles educativos y buscamos el método didáctico y pedagógico más adecuado para que se pueda desarrollar dentro del aula. Sabemos también de que todo aprendizaje implica un proceso de cambio y esto conlleva también a un cambio en la conducta o una modificación de la misma. Y por ello es importante poder acompañar a nuestros estudiantes en las interacciones que se gesten con el docente, con sus compañeros y también con el contenido pedagógico. Es así. Tenemos muy presente que no todos los alumnos aprenden de la misma forma ni tampoco al mismo tiempo. Tienen diferentes ritmos. Es por eso que siempre nos encargamos de vincular y de flexibilizar las diferentes metodologías y sobre todo el tiempo a fin de poder garantizar mayores y mejores oportunidades para cada uno. Los esperamos siempre para trabajar en equipo. Gracias sobre todo en este año que fue de mucho esfuerzo y muchos cambios. Los niños de salas de 5 años descubren en las obras de arte un mundo de diversidad y a través de la apreciación y la observación desarrollan la creatividad y crean hermosas producciones, retratando diversidad. ¿Cómo están, familia del Colegio Informático San Juan de Vera? Yo soy la señorita Alejandra Jiménez de la sala de 5C del turno tarde y junto a la señora Erika Costa de la sala de 5B del turno mañana, llevamos a cabo este proyecto al que llamamos Retratando Diversidad. Partiendo de la importancia de desterrar el color piel, dejando de seguir los estereotipos de llamar a los lápices y crayones que utilizamos para pintar el rostro color piel, ya que no existe un color piel, sino el color de tu piel, el color de su piel y el color de mi piel. Cada uno es dueño de una característica y color de piel distinto, el cual nos hace únicos, siendo así una parte muy valiosa de la sociedad. Hola, ¿cómo están? Yo soy la señora Erika Costa, de la sala 5B, turno mañana, y como dijo la señora Sole, junto con la señora Ale, pudimos desarrollar este proyecto en el cual tuvimos diferentes objetivos, ¿sí?
Uno de ellos y los más importantes es fomentar el respeto y la diferencia por los demás. Reconociendo que el color piel no es uno solo, sino que cada uno tiene el suyo. Eso con respecto a lo que sea el autorretrato. Y con respecto a las obras de estos diferentes autores, que son Archimboldo y Picasso, pudimos desarrollar en ellos la creatividad, el desarrollo al ocupar los espacios, su perspectiva tridimensional y la utilización de diferentes materiales para poder hacerlo. Hola, ¿cómo están? Yo soy la docente Soledad Insaurralde, auxiliar de la sala 5A y 5B del turno mañana, y junto a ambas docentes llevamos a cabo la ejecución de este proyecto. A continuación, algunos niños de la sala de 5 años B y C nos dejaron sus testimonios de cómo se sintieron y cómo trabajaron con la propuesta sobre cómo desterrar el color piel. Compañeritos, no se trata del color piel cuando vamos a dibujar color piel. Se trata de muchos más colores. Personas tienen muchos más colores de color piel. Negro, amarillito, marrón oscuro, marrón claro, negro claro. De todos esos colores se hablan. ¿Saben? Hola, sí. Bueno, yo hice un otro retrato de... O sea, mío, y me salió así porque de la semana del arte hice así todo esto. Me hice a mí mismo un autorretrato. Y la verdad que hice todo con fibra, pintura, así todo eso. Hice una mezcla con el color marrón claro, marrón oscuro, rosa y naranja para hacer mi pielcita. Y hice mis ojos, mi nariz, mi boca, y mi cuerpo y mi cabello. Hola, soy Valentina, este es mi autorretrato. Y hice como nos pidió la seño. Hice el vestido, los ojos, la nariz, la boca, el pelo y utilicé pinceles y témpera. Pude hacer estos trabajitos porque pude hacerme a mí con témpera los ojos, la boca, el pelo, el color de piel y le pude... Y con la lupa atrás del zoom pude verle a mis compañeros el pelo, los ojos, el color de pelo y la piel. La inclusión nos enseña a valorar y respetar las distintas características que son ojo, cabello, piel, y eso nos hace diferentes y únicos. Qué lindas experiencias, ¿verdad? Ahora los invitamos a observar cómo cada una de estas salas realizaron sus autorretratos. Thank you.
Bueno, con los niños de la sala de 5B turno mañana pudimos observar a través de videos diferentes obras de Pablo Picasso donde predominaban las figuras geométricas. Luego trataron de recrear esas diferentes obras a través de composiciones con pedacitos de cartón pintados, recortados, y luego lo complementaron con todas las partes que integran el rostro. Los invito a verlos. Esto es todo sobre el arte. Este
es como acá cartoncitos que pintamos y lo pegamos así y quedó todo una carita. Todos este trabajo lo hice como Pablo Picasso y lo hice con forma geométrica, con círculo, cuadrado, rectángulo. Chau, chau. Soy Facu y este es mi máscara de Picasso. Y la boca está hecho de triángulo y la nariz también, y los ojos de rectángulo y la ceja de rectángulo y el pelo de rectángulo y la oreja de rectángulo. Chao. Hola, ¿cómo están? Yo soy Guillermo y él es Joaquín. Por la Semana del Arte realizamos una obra llamada Pintura Cubista de Pablo Picasso. ¿Y qué es lo que hicimos, Joaquín? Recortamos, pegamos y pintamos. Sí, hicimos distintas formas y pegamos en este cartón pintado con Joaquín. Gracias, chao, nos divertimos muchísimo haciendo esto. El que más me gustó de todos hacer en la Semana del Arte, porque me gustó muchísimo. Muchísimo, muchísimo la Semana del Arte. La sala de 5 años C tratamos al artista Giuseppe Archimboldo, un artista italiano conocido por sus representaciones del rostro humano a partir de flores, frutas, plantas, verduras, colocados de tal manera que forman un rostro. Los niños se animaron a hacer sus representaciones. ¿Las vemos juntos? Llamado Franco. Y bueno, yo
hice que él tenga cabello de lechuga, ojos de naranja, nariz de zanahoria y boca de banana. Me gustó hacer un trabajito de Giuseppe el Chimbolo porque es divertido hacer caras con frutas y verduras porque son muy coloridas y graciosas. Ahorita 5C conoce mi Ivana y Ale. Nosotros trabajamos con Giuseppe el Chimbolo para hacer distintos rostros de cara. Usamos frutas, verduras, flores y me encantó hacer esa obra de arte, me sentí un artista. ¡Mua! ¡Besos! Agradecemos a todas las familias haberse sumado a este hermoso proyecto. ¡Chao, chao! Proyecto Un Nuevo Desafío del Área de Educación Física. Y vaya, si fue un desafío este año, tanto para los chicos como para los profes, poder hacer educación física de manera virtual. Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Juan Pablo Mascaró, coordinador del Departamento de Educación Física, y desde nuestra área queremos contarle cómo fuimos desarrollando el ciclo 2020 con las dificultades que tuvimos por la pandemia del coronavirus. Fue un aprendizaje de toda la comunidad educativa, donde fuimos incorporando diferentes metodologías y se las queremos mostrar. El año con un nuevo desafío. Tenemos que quedarnos en casa durante 15 días. Para esto se nos ocurrió una campaña de concientización. Cuidarte es cuidarnos a todos. Ante la situación que estábamos viviendo, quedarnos en nuestras casas se extendió un poco más. Entonces decidimos implementar nuevas propuestas por deporte y por cursos, dependiendo del contenido. I can't forget the day we met, your eyes so blue, mere passing through. I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot sun and less in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for you, my... Quedarse en casa se prolongó aún más, sin una fecha de regreso. Los extrañábamos y necesitábamos sentirlos más cerca. Entonces incorporamos un lugar de encuentro, las clases Zoom. Brazos bien extendidos y muy bien. Eso. Cuatro veces lo tengo que hacer, ¿eh? Faltó uno, dos y uno, dale. Yo soy el zorro loco y me patina un poco. Te gusta la mugre, la... Último, 10 segundos. Bien, tiempo. Preparamos. Lo vamos recuperando. Abro, cierro. Abro, cierro. ¿Captaron? ¿Se entendió? You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Nos dimos cuenta que las clases Zoom eran la mejor manera de interactuar. Entonces las hicimos semanales. Vamos, 5 pasaditas. El que termina me hace la reacción porque ahora... ¡Empezó! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Velocidad al gusto! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis!
El festejo del Día del Estudiante se volvió virtual y los profes le regalamos un divertido video. Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se me ve bien? ¿Sí? ¿Sí bien? Bueno, empezamos a tomar asistencia. Chichar y María. ¡Presente! ¡Presente, profesor! No tengo a mano mi cuaderno, pero ¿alguien se acuerda si teníamos alguna actividad para hoy? Activa tu cámara, por favor. No, profe, no anda mi cámara. Ah, ¿pero hablaste con la preceptora? Sí, mi mamá ya me va a mandar una nota. Ok, ¿estás haciendo tus actividades? Sí, profe, el último punto no me falta. ¡Gol! ¿Qué dijo Martínez? No, profe, que le dije a mi mamá que golpea. Compartir las actividades con la comunidad también fue importante, porque esta situación la vivimos en familia. Separo, junto, salto. Fue un año inesperado, lleno de sorpresas. Fuimos construyendo aprendizajes y lo seguimos haciendo, siempre tratando de dar lo mejor del corazón. Hemos hecho un recorrido a través del trabajo que han realizado los niños en casa. Un emocionante recorrido de lo que fue un año muy particular. Las palabras de despedida están a cargo de la representante legal, María Andrea Noales. Bueno, llegamos al final. Solo me queda agradecerles profundamente a los alumnos, principalmente, que fueron los protagonistas, a las familias que pusieron todo el empeño para que esto realmente sea maravilloso, y a los docentes que día a día ayudan, asesoran, enseñan lo mejor que tienen para darles, y con muchísimo amor. Hemos podido, en este entorno virtual, lograr llevar a cabo nuestra Expo Proyectos y Emprendimientos Empresariales 2020. Ha sido un esfuerzo muy grande para todos, pero nos deja una alegría muy profunda. Hemos podido hacer que nuestros niños, nuestros jóvenes, se luzcan, muestren a toda la comunidad educativa lo que han hecho durante este año de pandemia. En este entorno virtual, que si bien fue desconocido para algunos,
aprendimos todos a resolver los inconvenientes que se iban presentando. Y día a día fuimos mejorando y brindando lo mejor. Queda poco para finalizar el año. Queda muy poco. Hemos alcanzado algo que pensamos al comienzo que era muy difícil, hasta que nos dimos cuenta que podíamos amoldarnos a las dificultades que se iban presentando y que podíamos resolverlas, siempre, siempre con el apoyo de las familias, con las ganas de nuestros alumnos, con el deseo infinito de aprender, de ser cada día mejores. Así que vaya mi profundo, pero mi profundo agradecimiento por todo lo dado, porque a pesar de las dificultades, ha transcurrido un año de felicidad y de encuentros virtuales a través de la pantalla, pero juntos, siempre juntos. Hasta la próxima Expo Proyectos y Emprendimientos Empresariales 2021. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, ya en nuestro colegio, en su colegio.